En este video queremos contarles 5 errores que cometen los influencers al iniciar. Esos errores que no los deja tener un buen desarrollo en su evolución. 1. Engañar al sistema. Compran seguidores obteniendo así cuentas falsas pero inútiles. Solo registran un número vacío en su cuenta. Dichas cuentas no están pendientes del contenido que suben. 2. Son impacientes. Una de las razones por las que más se frustran los nuevos influencers es porque no ven los resultados que esperan. Hay que tener en cuenta que no a todos les va a funcionar igual y por lo tanto, unos se van a tardar un poco más que otros en tener éxito. 3. Inconsistencia. No hay un avance significativo en el tema, porque no hay regularidad o consistencia para subir videos o contenido. Suben algo un mes, luego otro tema distinto otro mes y otra más a los 3 meses. Así como no manejar un horario para mantener a la audiencia enganchada. Lo que entienden las plataformas es que cada vez que suben algo con esa inconsistencia, están iniciando de nuevo otro proyecto. 4. Paralizar para analizar o perfeccionismo. Este es un punto donde se estancan muchas personas. Y es que se detienen para pensar algo muy elaborado. Ya sea la mejor producción, los mejores lugares, el mejor outfit, etc. Jamás llegan a realizar el contenido. Para esto hay que tener en cuenta que el público valora más un tweet sencillo que les deje algo, que una foto o algo muy bello, pero sin utilidad. 5. No focalizar un público objetivo. No realizar contenido específico para un público específico. Como todos sabemos, existen diferentes temáticas como lo son el cine, música, educación, naturaleza, turismo, tecnología, etc. No todos los temas atraen a todo el mundo. Entonces, es ahí donde deben enfocarse por una temática que les guste y atraigan al público a aquella temática. Si quieres convertirte en un gran influencer, debes tener en cuenta estos 5 errores para poder tener una evolución y desarrollo más significativos. Si quieres ver más contenido como este, no te pierdas nuestras cápsulas Acción Digital. Acción TV. Creamos experiencias emocionales.